Mi nombre es Susy Patricia Flores Armenta, soy presidenta de un colectivo de búsqueda de madre buscadora de Sonora. Tengo dos hijos desaparecidos. Alejandro Guadalupe desapareció el 30 de octubre del 2015 en La Mochis, Sinaloa. Marco Antonio desapareció el 4 de mayo del 2019 en Valle de Quino, Sonora, por el cual tuve la necesidad de hacer este colectivo al ver la poca importancia que le dieron las autoridades en la búsqueda de mi hijo y la necesidad tan grande que tenía yo de volver a traer a mi hijo a casa. Fue que me impulsó a salir a los campos con pico y pala para buscar a mi hijo y en el camino encontrar tantos desaparecidos, por lo cual tanta lucha que hice, tantas personas que encontré en mi camino, que hemos encontrado en mi camino, mi colectivo y yo, es que he sido amenazada y he sido desplazada del estado de Sonora, que estoy protegida por un mecanismo que protege a periodistas y defensores de derechos humanos. Al desplazarme de Sonora, me amarraron de pies y de manos y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mi hijo y a todos los desaparecidos. Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables, inocentes, para nosotros es toda nuestra vida. En el camino he encontrado muchísimas madres que sufren la ausencia de sus hijos, igual que yo, y que tenemos la necesidad de seguir luchando. Necesito volver a mi estado, necesito volver con mi familia, necesito volver a mi casa y a buscar a mi hijo y a todos los desaparecidos. Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres, a ti, jefe de cártel, que mata, desapareces, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestro desaparecido, que nos ayudes a encontrarlos, dejándonos buscarlo, que necesitamos traerlos de vuelta a casa, sin buscar culpables, sin buscar justicia, solamente buscamos paz, la paz que un día se fue junto con ellos.